8:23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad. Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol. Soy Malvina Soledad Bermúdez Ortiz, hija del veterano de guerra Rodolfo Cristian Pucci, apodado Bermúdez. Primero y principal es un orgullo que se va fomentando año a año. Yo ahora soy mamá, veo a mi hijo, veo que comparte con su abuelo, que es un héroe de Malvinas. Es impresionante el orgullo que siento por él, por todo lo que pasó, por todo lo que es hoy. Y la verdad que es muy importante. Mi papá es una de mis personas favoritas, por así decirlo. Y entonces siento mucho aprecio y, como te dije recién, un orgullo por todo esto de qué es él, no solamente por lo que vivió, sino por lo que es él como persona. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Con mi papá hemos hablado mucho y más que nada cuando se acerca la fecha del 2 de abril siempre conversamos y él recuerda momentos de ese año. Pero desde que soy mamá, vos sabés que lo tomo de una manera diferente porque me pongo en la piel de mi abuela, en cómo hubiese estado en ese momento mi papá tan joven, con 19 años, ir a una guerra, si bien él estaba encarrerado en lo que era el ejército en La Plata, en la provincia de La Plata. Pero igualmente era chico, era muy joven y todo lo que pasó, obviamente, ¿no? Muy difícil para toda la familia, tanto sus padres, sus hermanos y como para él también. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos. ¿Qué le dirías a la comunidad actualmente sobre todo este proceso que se ha vivido y, bueno, que cada vez se valora más el rol que tuvieron todos los héroes en Malvinas? Le pediría primero a la sociedad que no los deje, que los acompañe, porque ellos no recibieron el acompañamiento psicológico y el apoyo por parte del Estado cuando volvieron. Y es por esta razón que muchos compañeros de papá se han quitado la vida, se han suicidado por no tener esta contención, que no solamente necesitaban una contención familiar, sino una contención social. Que se los tenga en cuenta, que no se los abandone, que no solamente nos acordemos de ellos un 2 de abril, ¿viste? Sino que al veterano lo que le estaría necesitando es no solamente contención psicológica, como te dije, sino que sentate con un veterano de guerra si conoces un amigo, un familiar, pregúntale cómo se siente, si te quiere contar, porque hay muchos que necesitan hablar de lo que pasaron. Ese tipo de contención, acompañamiento. Por siempre nuestros héroes de Malvinas.